Un tipo que era medio tonto y es su padre. Perfectísimo. ¿Cómo? Cada vez en esta parte que es medio mierda, pero al menos es un poco más fácil que las anteriores veces que jugaba este juego, porque creo que ya no voy a necesitar un papel que me diga qué botón tengo que apretar. O sea, en dónde programé la X y así. Jefe de equipo, o sea, el Espartaco. Ay, ah, al otro no le saluda. Qué bien. Espérate. De momento puedo seguir eligiendo las cartas, que
La regla que más me jode es cuando ya no puedo elegir las cartas y me dan cartas random. Esa es la que más me jode. No me gusta para nada esa. Ay. Lo bueno es que esta es la única carta que hay que conseguir en este punto. Que por cierto, la regla igual no sé cuál, no sé qué coño es. Este tiene la carta de Ángelo, por cierto. Esa pausa. Ah, esa estoy. Uf, casi se me caen las gafas. Ay, que esto se está saliendo. Espérate. Es que tengo atado el cable de Xbox.
del cable, sí, del cable de control de Xbox. Porque es que es una mierda que los cables son bastante largos. Que a ver, tiene sentido que sean largos, pues no todo el mundo tiene el PC como lo tengo yo. En el sentido de en qué parte lo tengo. Y claro, siempre me pasa la típica de que se me cae los cascos o el control, el mando, y como no tengo el cable sujetado, lo tengo todo al descubierto, por decirlo de alguna manera, se me termina cayendo siempre al suelo y así se me rompen las cosas, y es en plan, no. Así que por eso lo ato y claro, se estaba saliendo la mierda esta con la que lo tenía atado. Que es básicamente el alambre este con el que viene cualquier cosa que compren de cualquier sitio, da igual. O sea, puede ser, no sé. Ahora mismo no se me ocurren ejemplos, pero es cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga cable va a traer el alambre este que estoy mencionando. Y bueno, le estoy dejando eso a cualquier cosa que tiene cable y que compro, y para evitar eso, para evitar que se me caiga y se me rompa. Que a ver, caer se va a caer igualmente, pero como no está sujetado, no va a llegar al suelo. O sea, no va a impactar, no se va a romper. Esa es la idea. Al fin la estás jugando, me cago en. De momento esa es la única carta que podemos conseguir porque la carta que tiene este se consigue más adelante, la de Shiva. Que creo que te la regala, de hecho, ¿no? Y no hay que jugarle. No, de hecho, ni siquiera te deja poder jugar. Se pone en plan, ¡oh! Me duele. Hay que esperar hasta el disco 3 para poder jugar. Y quitarle la carta de Shiva. Que no tienen equipado los jefes. Qué mierder. Voy a guardar otra vez, de hecho, porque el guardado que tengo no tiene eso. No tiene a los personajes equipados.
Qué guarra, ¿eh? Y es bastante guarra Reinoa, la verdad. No, eso es un mierdas. Tu nombre me la suda. Ahí, con las manos, porque Squall es demasiado marico para darte un besito. Tu perro, que se llama Ángel, pero realmente es una perra. No tiene cola, ¿eh? Eso es bastante preocupante. ¿Todavía no está? Es que aquí está la segunda revista de las técnicas de Ángelo, pero todavía no está, parece ser. Está loquísima.
La parte de la contraseña es la más mierda de todas. Ah, es círculo es 1, X es 2, cuadrado 3 y triángulo 4. Voy a sacar una foto si eso. De hecho, me acuerdo en el cuando hice la guía original, que esto tuve que escribirlo en un papel y tenía todo el rato mirando el papel. Pues claro, en esa época no tenía móvil. No como ahora que tengo uno y puedo ver. Joder, son mierdas. Todo el rato lo duele la panza. Creo que es ahora cuando está disponible el libro de Ángelo. Por cierto, Rinoa, ¿esa está en el grupo? Rinoa, ¿esa está en el grupo? ¿La puedo poner? Creo que sí. No, no puedo. Pensaba que en los puntos de guardado sí que se podía. O quizás es en este, no sé. Joder, puta. Te quería poner en el grupo. Ahí está. Aún no, quiero ver el muñeco. No me dejan ver el muñeco, ¿eh?
Ah, coño. Pensaba que era. O sea, no funciona. Pensaba que era porque no. No me estaba moviendo o algo así. Al putísimo, vamos. ¿Cuál era? Por más de que lo active, claro. Sea, solamente puedo hacer dos y luego tengo que subir. ¿En serio? ¡Qué puta! ¿Esto cómo era que se hacía entonces? O sea, te descubren siempre. Pero creo que rojo también la sea, ¿no? Ah, no. Ahora súbete de puto.
Que me puedo mover, ¿no? Igual le dejo cuando me dejen estar en el Overworld, no sé. Ah, que eran 5 en esta ocasión. Bueno, ni sé cómo lo hice. Pues se habían ido, pero parece ser que me lo dio como válido, no sé. Que se han dejado un vagón al final. Ah, no, ahí está. Bravo Beans, el meme de Breaking Bad, que me encanta que dicen eso cuando algún subnormal pone fun fact y luego pone qué sé yo, la escena de tal personaje que muere, pone que realmente mataron al actor ahí. En plan ahí, Breaking Bad es una serie snuff. Para que todo sea más realista. Y la gente va y pone Bravo Beans. Bueno, por obviamente el creador de la serie. Me parto el culo con eso, ¿eh? No, si esto está bien. Venga, le voy a petar el orto al zombie. Es un zombie el que me toca enfrentarse.
Qué divertido, dice, sí. ¿Tan rápido? ¿En serio? No me acordaba que se transformara tan rápido, ¿eh? Que por cierto, como curiosidad, la mierda esa azul que tiene iba a ser roja. He hecho locura. Sería bastante gracioso que lo que estoy haciendo y aplicándole es locura. ¿En serio no se está un poco? Uy. Es que no le voy a tirar un gravedad porque entre otras cosas no puedo, pero si pudiera no le tiraría porque gravedad lo tengo. Lo tengo asignado a una estadística. Ah, sí, era locura, qué bien. Me imagino que magia no va a poder realizar. O sea, estando en ese estado. Ah, sí que puedes realizar magia. Pensaba que no. O sea, la magia de límite sí que puede. Vale, otro es ceguera. Ah, no, el otro es zombie. Pensaba que no. Con la Fiends creo que tengo un par aún, ¿eh? En caso de que me la maten. Ah, bueno. Es cual no me importa si le mete locura. Mejor. Ah, no, con la Fiends tengo una.
Tengo que comprar objetos, porque coño, como tengo toda esa cantidad de dinero, que sea con recibir solamente eso tengo para todo el juego. No sé por qué está haciendo poco daño, la verdad, ¿eh? Ahí ya está. Tengo que comprar más cositas, pociones, cola de fénix, todo eso. Sí. En español, por favor. Sí, que igual pueden pasar, qué sé yo, 20 años y tendrían que seguir trabajando para estos. Bueno, el grupo de acciones, que te vengas tu guarra. Quitamos al pavo este, que es un subnormal que va con pantalones cortos.
Yo quiero un equipo harem. O sea que te vas a la mierda, tú. Bueno, va a ser un equipo harem hasta que consigamos a Irvin. Que con Irvin ya tengo el equipo definitivo. ¿Qué dices? Hostia. No jodas. Eso debe valer poquísimo. Estoy viendo aquí un vídeo que están los gordos con los fajos de billetes de 1000. Que encima, como son tan gordos, tienen unos fajos así con la mano. Con una sola mano tienen, no sé, 20 fajos. Y se están peleando ahí. No sé si para repartir o no sé. Es que no he puesto el volumen del móvil. Pero no me jodas. O sea, para tener todo ese dinero, esa cantidad de dinero que dices. Demasiado olor a bolivariano. Hay que tener una mano enorme, hay que ser un gordo. No me jodas. Hostia puta. Hay que ser demasiado gordo para tener una mano así. Joder, encima hay enfrentamientos. Qué puta mierda. Ah, y encima este. Qué bien. Tío, ¿por qué me pones esta puta mierda? ¿Por qué me pone para enseñar las habilidades más básicas? No, me voy a la mierda, hasta luego. No me apetece pelear. Es que tiene una mano enorme, por favor. Por cierto, si vienen con Rinoa, de vez en cuando por aquí aparece un pavo que les regala una poción de mierda. Hostia puta, me quedo flipando con esa mano, ¿eh? Esa mano no es normal. Este es el pavo que te dice, Rinoa, no puedo hablar, te toma una poción.
Que no sepa que te da una poción, si una poción es una mierda. Aunque es entendible, no te van a dar un elixir. Un elixir X. A estas alturas, aunque tenga la vida bastante a tope. Por aquí creo. Ahí está. Por cierto, muy importante ahora tener que venir y buscar una carta. Una carta. Una revista que está por aquí. La revista esa. ¿No? Fuera la otra. ¿Dónde era que estaba? Fuera esta. Qué rollo, no me interesa tu puta vida. Tu puta vida de mierda. Era una de estas. La puerta estaba abierta. ¿Dónde coño era que estaba? Que es necesario buscar aquí una revista, que es muy importante porque es para conseguir la carta de Shiva más adelante. Porque creo que le tenías que regalar una revista al pavo. Una revista porno, seguramente. ¿Dónde era que estaba? Estaba por aquí. Ahí está. Podría pelear, pero subiría de nivel, lo cual no quiero. Aunque al mismo tiempo es lo que necesito para poder seguir haciendo lo de los exámenes. Pero es que no quiero pelear porque, claro, subo de nivel y suben de nivel los enemigos. Y además estos enemigos no los puedo convertir en cartas. Aunque bueno, esto sí que me los tengo que enfrentar, sí o sí. Probablemente la idea es evitarlos.
Esta carta creo que se la podíamos dar a alguien. La que acabo de conseguir. Quítate, medio hijo de puta. Toma tu carta de mierda. Es una carta de mierda encima. Encima te tienen que ayudar, es una mierda. Asco de borracho. Thank you.
Porque esto parece una canción de Dragon Quest. No sé. A mí me suena como que es Dragon Quest. Los dirigentes de las demás naciones, y solamente hay otra, que es la de Star. Puma. Qué puta mierda. Va como el orto el móvil. No sé si apagarlo o volverlo a encender. Voy a hacer eso. Qué molesto que es. Ahí está.
Ah, encima tengo que poner la contraseña. Me cago en... Ahí está. Ahí, ahí, páguenme, denme dinero. La única casa que hay.
Un chingui. Está bien hecho, ¿eh? Parece PlayStation 1 esto, no sé, lo veo bien hecho. A ver, de lejos. De cerca seguro es una puta mierda. O sea, te pones un programa de estos para ver modelos 3D y seguro es una puta mierda, pero de lejos se ve bien. Si son mierdas. Son cacas. Si se llevan como el culo. Si no está muerto es lo que quiere, que esté muerto. Si se llevan como el culo. Ahora sí que va mejor el móvil, ¿eh? Era eso, tenía que apagarlo y encenderlo. No, cagaste.
Ay. Bueno, igual realmente lo que tendría que hacer ahora sería ir a buscar la carta de Sirena, que está en Dolet. Y que de hecho el 3 este te puede llevar a Dolet directamente. Joder, coño. Relaja. No, sigue más adelante. Y ahora me pongo aquí y no te dejo ir. Aunque creo que el tren ese se queda ahí hasta que entres en una localización. Está como nueva, ¿eh? La ciudad esta. Estaba hecha una puta mierda y ahora está perfectísima.
Buah, espero que no sea jugando con cartas al azar, ¿eh? Es cartas al azar, qué mierda. Ay, encima ahora no sé cuál es cuál, qué bien. Y me han puesto casi todo cartas de mierda. Buah, cómo cagué, ¿eh? De momento no estoy perdiendo cartas, eso es bueno. Pues cuando ya te ponen cartas al azar, la mano mezclada, ahí es cuando esto es una puta mierda.
Ahí se lo estoy tirando. Y ya está. No, no quería volver a entrar. Ay, ya está aquí.